Y también, güey. ¿Qué pasó? Víctor, ponete a una señora, güey. Ok, estamos al aire. Ok, ahora delegalizo todo. Ok, chicos, estamos al aire. Dale. Sí. ¿Quién dorado? Ah, bueno, entonces yo me pongo mi Oscus. ¡Uy! Así, así estamos bien. Buenardo. ¡No, no importa! ¡Dos mías, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Pongas el Brotus, entonces! ¡Dos mías, no importa! ¡No importa, no importa! ¡Un team de... ¡De cuatro! ¡Uy, ya! ¡Escucha el eco! ¡No importa, no importa! A un team de... ¡Ya, ya! ¡Paro! ¡El directo! ¡Le bajo! ¡Ya voy! ¿Cuántas personas están viendo el embudo? ¡El direct! ¡Dos! Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Es en serio? Ah, perdón. Indorado. Mal. Sí. Para los que no sepan, que nadie sabe, vamos a tratar de sobrevivir en el aire, arriba, en la parte de arriba del mapa. Intentar. No, que es construyendo. Ajá, y ganar la partida así. No, o sea, yendo en zona, pero así en la parte de arriba. Y cuando nos boten, tratar de caer en el agua y tratar de matar a los últimos, obvio. Bueno, ojo, es que no, a los que nos botaron. Sí, hay que, tenemos que intentar, ¿sí? De... Y por eso vamos a caer aquí. Porque uno, aquí hay armas y buen material. Uy, sí, ahí hay buen material, cierto. Porque ocupamos mucho material, eso sí es cierto. Pues el team dorado, ¿sabes? Dice Santi que si nos llegáramos a encontrar una bazooka, que él se la lleva porque él del aire hacia abajo dispara muy bien con la bazooka, nada más, con las demás armas. Sí, cierto. Como esto está súper cerca de setos, nos vamos para la casa donde hay bots y quién se lleva el sniper, por cierto. Yo. Bueno, el que lo mate. Bueno, no, yo voy a caer aquí para ganar buen material. Primero yo voy a ir directo por el mat. Yo no quiero el sniper. Ay, porque tipo sí. No puede ser, tiene gente. Para solitario esto está súper, güey. No. No es, se mató. Chicos, voy a tener bat... ¡Uy! ¿Qué les parece tener plataformas de impacto para cuando nos boten, rebotar? Sí. Dice Santi que una bazooka de vendas intentemos de buscar y que él se la lleva... ¡Aquí hay una! ¡Santi, llévesela! Yo llevo curas y la... ¡Cura a Keisak, Santi! ¡Para que hagas un desafío de Midas! Yo voy a ir agarrando Max. De todo, lo más que podamos. De todo, Max de todo. Full Max. Todo full. Y uno de esos no soy yo. Yo no estoy viendo el enemigo. Ok.
Yo me voy a hacer el arón. Y una de esas no soy yo. ¡Yo no estoy viendo el en vivo! ¡Ah! El patrocinio perfecto en pleno directo. ¡Guau! Rompan las casas, chicos, y todo. Necesitamos buen material. ¡Ya estoy full madera! Full madera, perfecto. Full madera, ya. Ahora sí, es oficial. Aquí hay una camioneta llena de madera para el que ocupe. Hagan lo más que puedan de más. Los que están viendo este video, comenten y pues sí, comenten. Fail. Necesitamos que nos vayan diciendo si se escucha bien el directo y todo. ¿Ve usted si se escucha bien? Los que no saben de ser cel, güey. No sabes. ¿Qué te gustaron los comentarios de ahí? ¿Hay algún comentario? No, Aarón, me falta un poco. A ver. ¿Qué? ¿Qué te dijo? No, güey, porque ya somos cuatro y lo sentimos. El loot de ellos es mío porque ocupo bastante esas armas, porque no tengo armas. Bueno, un poquito. Eso es el mío. Muerto. Dime. Voy. Yo me llevo esto. Las balas. Y a ver si encuentro algo más. Dale, Santi. ¡Oh, chicos! Ocupamos los full de Max. Full Max, vean que ya viene la tormenta. Qué mal, ¿verdad? Ya viene la tormenta. Dele. No nos da tiempo. Van full de Max de algo, por lo menos. Dele, Aarón, pero dele, que me falta un poquito. Perfecto, me van soltando madera, porfa, me falta un poquitito, a mí tengo 700. Aquí hay, no sé cuánto, pero ahí es un tipo. Pesa, qué robón que eres, de Max. Santi me dio 10, güey, no manches. Qué demasiado, ¿sabes? Ya casi. No, es que modo creativo está desactivado por el modo de Travis. Sí, cierto, está desactivado. Entonces abajo sale el modo. Chicos, de la hora. Vamos. Venga, para acá, ven para acá. Venga. Empezamos con lo que menos tengan de mods. O sea, en mi caso sería metal. En mi caso piedra. Vámonos. Vamos empezando. Vamos, Santi, ya estamos empezando, gordo. Vamos. Hasta que Jacob se quede sin el menor metal que él tiene, va construyendo Keysack
con el menor material que tenga. Sí, también. Ven, empiecen. Yo ya me quedé sin metal. Suban. Traigo dos botes y plataformas de impacto. Tenemos que ir todos juntos así para... O sea, tenemos que ir todos juntos para, porque por las plataformas de impacto. Vamos, Santi, vamos. Para cuando nos boten, así. Tratemos de no subir demasiado. Kaisak, tenga cuidado. Desde aquí ya tenga cuidado. Kaisak, tenga cuidado, porque ya puedo llegar al límite. Ajá. Bro, qué alto se ve. No te la puedo creer. Uy, no vean para abajo. No, vaya lento. Santi, vamos. Vamos lento. Ay, chicos, tengo miedo. Yo también. Aquí ya vamos teniendo cuidado. Ya, cuidado, este es el límite. Vengan para acá todos. Que ya voy a editar esto. ¡Santiago! ¡Venga! ¡Venga! Vamos. ¡Ey! ¡Pongan techos! ¡Exacto! En eso estoy. Yo que tengo piedra. Metal. ¡Cuidado! ¡Persona! Tengo 200 ahorita mismo. Santi tiene bazooka que nos cubre a todos. Oiga, la dejó, dice. ¡Ey, vamos con Jay! Todos tenemos que ir bien juntitos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo plataformas de impacto. Tienen que ir junto a mí para si nos botan. Jay, tenés metal, güey. ¿Tenés qué? Metal, no, ya solo me queda madera. Me dan un poco de alguno, de piedra o algo así. De piedra solo tengo dos. Chicos, no gasten, que Jay se quede sin materiales. Sí, que yo me quede sin mods. Chicos, pero ¿por qué construís tantos, güey? Ya. ¿Se quedó sin mat? Sí, ya. Ok, le sigue Kaisak. ¡Cuidado! El que va a construir vaya adelante. Ok. Dale, Kaisak. Vamos para la zona. Cuidado, Aarón, no vayas tan a la orilla. ¿Se quedó sin material pisa, o qué? Chicos, tengo unas ganas de limparlos. Se puede caer. Va, voy yo entonces. Ya, sigue Freestyle. Vamos. Dígale a Santi que te dé todos los mods de él. Santi, dame todo tu material, Santi, dame todo tu material, porfa. ¿Ese es todo su material, Santi? Sí, bueno. Bueno, chicos, yo creo que no nos va a dar los mats. No. Y me falta mucho para llegar a zona. Freestyle, pare. Uno, te voy a dar todos los mods que tengo, que me quedan poquitos. No es mucho. Dos, corran, la tormenta. ¡Santi, no! ¡No haga eso, Aarón! Solo camine.
No, no nos vamos a morir, tranquilo. Sí se puede, chicos, vamos. Chicos, estoy muy nervioso. Chicos, yo creo que cuando se le acabe el match a Freestyle nos vamos a tener que tirar. Sí. Chicos, ya. Paren un segundo. Chicos, paren. Chicos, aquí, vean. ¡Vamos todos al tiempo! Ya, vamos todos juntos para, ya saben, porque yo tengo plataformas de impacto y entonces nos Dios. Podemos salvar. ¡Ay, me voy a matar! ¡No! ¡Casi me caí! No te la ¡pero no me peguen tanto a mí! ¡Me desvían! ¡Me desvían todo! ¡Me quedé sin mats! ¡Nos tiramos! Estamos fuera de agua. ¡Morimos! ¡Plataforma! ¡No, no! ¡Confiamos en ti! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Santi se murió! Hay que agarrar material otra vez. Y todo el que podamos, chicos. Agarrar otra vez full match. ¿Dónde? ¿Esto es? Marón, tranquilo. Vamos a un lugar. Que. Vayamos no a un lugar ser, que man. Sí. Es... O sea, esta vez vayamos pero... a un lugar que sí haya mucho match. Y... Venga, Santi. Pero me ha cogido, wow. ¡Allá va uno! ¡Ahí va uno! ¡Cuidado! ¡No! ¡Nadie dispare! ¡Chicos! ¡No tengo armas! ¡Me fui sin armas pensando que íbamos a sobrevivir! ¡No! ¡Tranquilo! ¿Qué es? ¡Solo tengo dos armas! ¡Pero no son buenas! ¡Tenemos gente, chicos! ¡Cállese! Aquí, si le dan un balazo a Santiago está muerto. ¡Vamos al techo! ¡Subamos al techo de esta casa! ¡Ah, por cierto! ¡Arón! ¡Antigamer! ¡Yo tengo un botiquín! ¡Santi! ¡Jacob tiene botiquín! ¡Te lo va a dar! ¡Sí es cierto que me lo llevé! ¡Qué buena, Jacob! ¡Llevándome! ¡Me llevé dos botiquines! ¡Uy! ¡Escuchen! No, chicos, ¿se imaginan que la ganemos? Puede ser, puede ser. ¡Chicos, la no tengo! Pues sí tengo, pero no muchos. Pues sí tengo, pero no muchas. No. ¡Vámonos de aquí! Pero es que queremos a gente que sale por... ¡¿Qué hago?! ¡Otro en cuatro! ¡Bajar 4 en 4! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que salir! ¡Ya nos vieron! ¡Santi! ¡Cuidado, Santi! ¡Cuidado! ¡Buenísima! ¡Muerto! No vamos a poder ganarla sin Jacob, va a ser imposible. ¡No, que son 3 contra 3! ¡Ayuda, madre, ayuda! ¡Me acuerdo, chicos! ¡Top 4! ¡Mamá, no, güey! ¡No! ¡Sigamos! ¡Dale listo! ¡Ok! ¡Dale listo! ¡Chicos! ¡Vamos directo! A un lugar que hayan más mods, que hayan más, o sea,
que podamos totalmente ganar, o sea, que me entiendes, es que todo, que todos terminemos a pulmas, ¿me entienden? ¿Dónde podríamos ir? ¿Qué dónde? Güey, ¿y si vamos a la plataforma? ¿Qué era plataforma? La plataforma no hay material, Jacob. Bóveda, amigo. El drop da 100 y cada cofre da 30 y hay 10 cofres. Entre todos reunimos un poco más. En la gruta hay mucha piedra, pero no hay madera ni metal. Pero la desventaja es que hay bots. Un lugar que no haya bots, que no sea el lugar que fuimos. A ver, ¿dónde vamos? ¿Qué es aquí, Santi? Dele a listo. Dele a listo. Santi, dele a listo. Santi le dice que necesito que se encuentren armas legendarias. Pues me las den para entregarlas a un basurero de sombra. ¿Eh? Ah, lo tengo en la bolsa. Porque eso está como en vivo. ¿Dónde está? Ya no me voy a conseguir. Uy, qué buena pantalla de carga que tiene. ¿Qué dice? Pero ya no. ¿Cómo se llama? Dígame. ¿Qué dice Waston? ¿Se llama el canal? Sí. A la Así como a la mesa podemos quitar muchos árboles. Sí, en Alameda sí podemos agarrar demasiada madera. Pero la madera no nos sirve mucho. Es que es no sabemos frágil. A dónde hay, ¿no? Vamos a la mesa a intentar encontrar. O si, y si tratamos de sobrevivir a la tormenta. No vamos a poder. ¿Por qué? Bueno, yo ya no llego. Podemos agarrar como 100 de metal. O sea, podemos ir bien. Acá hay bastantes piedras también. Es un bosque, güey. Sí, mucha piedra y madera. Pero lo que más ocupamos es metal para la base de arriba. Porque... ¿sabes por qué? No, a ver, aquí hay furgonitas, pero... Hacemos como la partida pasada. Entre todos, el sí. El último que se queda sin material. Ven, yo ya tengo 36 de... Güey, como nos toque en zona la primera... Sería lo mejor. ¿Verdad? Tenemos que agarrar cofres. Ah, sí, tenemos que agarrar cofres para hacer las legendarias. Agarremos... ¿Pero para qué? No, ¿para qué queremos hacer más legendarias? No, pero, sí. Pues... Santiago, que quiere hacer un video de semillas. No, Pico, no. Cuidado. ¿Quién se mató? Se mataron aquí, Isaac Santi, vamos. Ya lo maté a los tres. Chicos, ya, ahí va la ayuda. No, ok, se me hace ver. Déjese una pistolita. Qué sucio. Keisha, que este video no se puede editar. ¿Ese qué le parece? ¡Uy! ¿Y este qué dice? ¿Qué le parece? Yo necesito, Aaron, también. Por favor, se pide las cosas. Freestyle. Dime. Tengo el arma con la que revientas y tienes un arma que...
Serio. Me puede servir mucho. Más morada. Morada. Sí. Dime. ¿Qué es? Uy, me llevo la bazooka de vendas, ¿verdad? Porque nos vamos a retormentar. Vamos a buscar armas. Ok, empecemos a destruir cosas. Ya matamos a los que vinieron. Agarre material, Aarón, no se quede ahí. Si se preguntan, el niño con el que está peleando es que Isaac Daniel R. Amor. Es el hermano menor de él. Tiene... ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro, verdad? ¡Uno! ¿Cuántos tiene? ¿Cuatro, verdad? Y creo que puedo agarrar un poquito de super risa con usted. ¿Y quién va a cumplir a... ¿Y quién cumple años el domingo? Bro, se me va a descargar el control. Cárgalo, empézalo a cargar. Toma mi cable. A ver, ¿qué me está llamando? A ver, ¿qué pasó? Paren. Nicole. ¿Qué pasó? No me sale. ¿Qué es a Watson? ¿Se llama? Ya le paso el link. ¿Ah? Ya le paso el link. Estamos en directo. ¿Pero en dónde lo busco? En YouTube. En Twitch no. ¿En qué? En YouTube, en Twitch no. Acá, Santi, venga. ¡Ay! ¡Acabo de encontrar un blandito! Lo maté. ¡Ah! Ya. ¿Alguno que se quede esa bazooka? ¡Esa bazooka! ¡Ah! ¡No! ¿Qué? ¡Llévesela, Santi! Digo, va, ya, ya mando el link. Bro, pero ¿por qué lo mandaste a la élite? Lo mandé a la élite. Chicos, nos va muy mal con los mats. Agarra, okay. Santi, vaya a agarrar más. Si cada uno tiene 999 de material, podemos pasar toda la partida en el aire. Tome, Santi. O con mats infinito. A ver, pasemos de hacker para... ¿Ah? Chicos, traten de conseguir plataformas de impacto. ¿Qué quieres? ¡Para que era mejor en acá! En mi micrófono quitamos... No, creativo. No, creativo, lo deshabilitaron. ¿Por qué? No sé. ¿Y ahora qué ocupo, Aarón? Refriega, no. Porque estamos haciendo un reto sobreviviendo la partida en el aire. Sí, Aarón, vaya con Jekyll a la zona. Bueno, voy a jugar Fortnite. Bueno. Vaya con Jekyll a la zona, Santi. De ahí es este que está acá. Jekyll, tengo un arma legendaria y la voy a dejar. ¡Arreja! ¡Bazooka! No. ¡Me disparan! Vengo para acá.
cuidado, que hay uno viniendo. Y va directo para donde Fritel y Kaiser. Chicos, va a ir a por ustedes, creo. Poco sí, lo tenemos cerca. Kaiser, vamos a zona. Venga. ¡Ay! ¡Están disparando! Santi, por ahí hay lugar para disfrazarse. Jay, ¿puedes llevar a Santi a donde? Y olvídelo, dice que ya vio. No, ¿a dónde está el cofre? ¿Dónde está el cofre de ahí? Yo ya lo agarré. Kaiser, vamos a zona. En este partido olviden el reto de hacer eso. Agarremos un helicóptero y vámonos de aquí. ¿Por qué, Jay? No es que... No. Dele. No es que llevamos muy tarde, pero empezamos a subir. No importa, Jay, podemos subir bien. Bueno, pero por lo menos no subir al tope. Pucu, ven. Santi te va a mandar una venda, te va a curar. ¿Dónde están? Qué bien, Jay, que tienes esa arma, güey. ¿Cuál es, sniper? Sí. ¡Que no! ¡No! ¡Que no! Deco, llegamos ¿cómo? Acá y empezamos a hacer. No, porque... No, empecemos de una vez. Pero desde aquí no, desde allá empecemos. O sea, no, tiene que disparar. Aarón. Si usted, qué malo, le da el arma legendaria, se queda sin arma legendaria. ¿Qué arma legendaria tiene? Ninguna. Sí, pero vamos, en eso andamos buscando, Aarón, necesitamos material y todo. Dan, acá ¿no te buscó plataformas de impacto? ¿Plataformas de impacto o un Kingsman? No me ha tocado a mí ni plataformas de impacto ni Kingsman, nada, me ha tocado a mí. Por eso yo estoy abriendo cofres como loco. En ese cofre nos va a tocar. No, que en ese cofre me va a tocar. Me tocó una Scar morada. ¿Cómo que no me iba a tocar nada bueno? ¿Qué pasó? Sí, Santi, eso andamos buscando. Nada que ver, que eso usted no tiene. No. Mártemelo. Eso no era una Scar morada, legendaria. No la marquen al frente de Santi, porque me va a decir que quiere para el basurero. ¡Ey! ¡Ya podemos empezar a construir! Dale. Empezamos. Lo mismo que en la pasada. Oigan, pero ¿por qué no vamos haciendo triple? Para que no nos derrumben rápido. Yo digo que... Yo creo que de aquí empezamos. Vamos. Santi, pero ya hay Santi. ¿Qué le pasó a Santiago? Yo me acuerdo que no vamos a ir. Yo no lo voy a dejar, güey. No, hombre, lo voy a revivir aquí yo. Sí, Aarón, tranquilo. Güey, es que ¿por qué? ¿Por qué no te curan?
Vamos, Aarón, tenemos que ir subiendo por acá. Caí en el agua. Pero usted se puede ir curando, Aarón, yo no. Yo no tengo con qué curarme. ¡Corre! ¡Ay, no, freestyle! ¡No! ¡Ey, no! ¡Ya todos estamos abajo, yo bajé! ¿Es en serio que yo subí para nada? Bueno, acompaña a Case, se tiró. Venga, salí, salgo, dime que salgo. Salí. Vámonos. Está muy cerca la zona. ¡Vamos, niño! ¡Aarón, cura a su hermano! ¡Ah! 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 Yo digo que ya podemos empezar otra vez a subir. No, ya no. Ya estamos en final de partida, ya no. ¿Por qué no? Hay que empezar a principios para agarrar una buena altura. Y que no nos vean. Porque cuando ya hay un círculo. Cuando ya hay un círculo pequeño. Y con nosotros. Entonces yo para nada voy a dejar todo mi material aquí yo. No, y es. Bueno, por lo menos intentemos ganar la partida. Por lo menos intentemos ganar la partida teniendo la altura. Claro. Teniendo la altura, por lo menos. Gente acá. A mí me están disparando, pero ya no. Ya no, tranquilo. Bueno, todavía tienes el arma con una que tiene sangre. No. ¿Tienen cohetes? ¿Cohetes? No. ¡Sí, se tengo! ¡Tengo cuatro! ¡Uy! ¡Voy, que estoy peleando contra uno! ¡Me va a matar! ¡Ayuda! ¡Buenísima, Jacob! ¡Me va a matar! ¡Buenísima! ¡Pero te ayuda! ¡Esa no! ¡No va a llevar esa! ¡Santi! ¡Salga, Aarón! ¡Ay! Van a morir. Chicos, me voy a morir. ¡Mira, me está revivido, mi Aarón! Es que no me revive, no me ayuda en nada. ¡Ay, Dios! Pero para qué te dices? ¿Qué dices? Para agarrar un Kingsman. Vamos, Santi, revíralo. Sabes que se me va a morir. ¿Y por qué? Venía por el de Midas. Mío. No, pero rápido, que me va a morir. ¡Aarón! ¡Nadie vaya arriba! ¡Aarón! ¡Santiago! Madre, estoy súper tocado. Alguien me cura, por favor. ¡Ay, la zona! ¡Vámonos de aquí! Estamos mal. Yo por lo menos voy full de escudo. Jacob, los cohetes, güey. Güey, Santiago más egoísta. No hay que se cura él. Y es que estamos tocadísimos todos. Sí. Santi, cúrelo. Cure a Keisa, Santi. Son dos. Tienen que estar aquí abajo. Eso estaba pensando. Chicos, ¿por qué no hacemos esto? Intentemos de estar toda la partida con Chopa. ¡Ya lo veo!
Ah, no, es el Brutus, es el Brutus. Vamos. Que la minibomba la podamos aprovechar. Di, pero ¿qué les pasa? ¿Quién le toca? Chicos, usted no muera. Ah, va. Y Santi se queda la minigun, Santi es buenísimo con la minigun. ¡Ay! ¡Y! ¡No! ¡Reviva, reviva! ¡Intenta revivir! Chicos, usted cubre nada más. Chicos, es. Chicos, me están dando de atrás. Sí, pero los dos no más. No nos van a atacar mucho. Todos sí, pues tienen que estar en la bodega o algo así. ¡Pero Santiago más egoísta! ¡Cúrenlo! ¡Cúrenos a nosotros, Aaron, también! ¡Bravo, chicos! Brutus, no sé, creo que era una falsa alarma. No, sí, sí, era Brutus, creo. Chicos, tenemos que ir a zona. No, era falsa alarma. Avisen si ven a los... ¡Ay, está bruto! ¡Reviva! ¡Reviva! ¡Que reviva! ¿Quién hago revivir? Vamos a usar Daniel R. Amor. ¿Dónde están esos tipos? Están campeando. Y uno acá. Un bot. Muerto. Tal vez no. Venga para darle, yo le doy el tome. La tormenta, ¿cómo es ese baile? ¡Vámonos! ¡Let's go! ¡Muy bien, ese listo! ¡Venga, listo! ¡Güey, yo como el mejor loot del mundo esperando matar a alguien! Pero no, se muere por la tormenta, tipo. Sí. Güey, por lo menos ganamos en directo. ¡Jesús, no la listo! El directo está pausado.
¿Ya se reunió? Perfecto. A Pantano, Pantano, intentar de ganar la partida en torneo. ¡Dale, Pantano, en Pantano! ¡Ay, a otro me fui! ¡Oiga, Pantano! ¡Ah, ok! ¡Ay, a dónde! ¡Ahí está Pantano! ¡No, vamos a Pantano! Perfecto, ganamos el directo. Pues, si este directo es muy apoyado, hacemos más. Dale. No, chicos, no, no agarré arma por estar tratando de colgarle a... ¡Muerto! Chicos, no tengo armas, no puedo ir a ayudarles. Y tengo un tipo perfecto. Perfecto, tengo a un tipo. ¡Ayúdame, qué, Aarón! Pero tranquilo, yo lo voy a cubrir. Aarón, vea, ahí hay un cofre y no lo abro. ¡Maté a un Galaxy! ¡Buenísima, era de Gref! ¿Qué quieres? ¡Estamos en directo! Sí, yo sé. Madre, si no, ¿ah? Ya se activó el micro. No, lo voy a desactivar. Ok, dile para el... ¡Nancy! Bien, 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 bien. Yo, Azuka, yo. Chicos, hay que llevar toda la curación. ¿De cuál es esta? Ya te doy. Chicos, tenemos que llevar toda la curación posible porque vamos a intentar de ganar esta partida en tormenta. Dale, en tormenta. Dale. Todos con bazooka de ventas. Todos con bazooka de ventas. Ya tengo. Traten de agarrar todos una bazooka de ventas. Tengo ya botiquín. Si lleven no, las armas no son importantes. Con que lleven una escopeta común ya está. Lo demás llévense todo lleno de loot. Sin escudo porque meh. Ya que yo ya me llené todo. El escudo no cuenta porque el escudo no tapa tormenta, obvio. Obvio, obvio. Chicos, tengo un tipo aquí. Voy a intentar matarlo. Sin hacerme daño. Jay, igual yo tengo bazooka, te puedo curar. ¡Ya maté! Buenísima. Y no me hizo daño porque traía escudo. Diego le extorsionó, güey. Matón. Yo no porque... Bueno, sí. Solo escopeta y lo demás es pura curación. Chicos, tenemos que pescar. Hay que pescar. Vale, es cierto. Hay que llevar pescaditos. Yo el video que vi no llevaban ni una sola arma. Ok, solo con un arma, porque, pues, bueno, sí, porque como nos vamos a quedar en tormenta, sí, quédense solo con un arma y si se puede, la mejor.
sí. Con solo llevar. Qué cortilla matando. ¿Qué? ¿Cañas de pescar? ¿O dos? Dígame. ¿Vienes de culpa? Aarón, yo lo, o sea, estamos todos en esta ciudad. Ya pare, Aarón. Santi, busque caña de pescar. Cualquier tipo de pez es recibido. Porque vamos a ganar, vamos a intentar ganar estando en la tormenta. ¿Qué? Vamos a buscar. Todo tipo de peces ya hay. Un pescado. Pero de los grandes, de los de 50. Pequeñín. Si encuentran pequeñines, igual agárrenlos, chicos. Sí, todo tipo de peces. Sí, Aarón, lo estoy escuchando. Le estoy diciendo que estamos buscando esa arma legendaria. Pescando no puede salir, Aarón. Sí, un día me tocó una corredora legendaria pescando. Eso fue muy... en campo. Yo 5 pesqueñines. Me tocó una escopeta de correr en un lago de peces. Me la voy a llevar. No, mentira, no me la llevo, porque... Un pescado grande. Dígame, Aarón. Aarón, estamos en la misma ciudad. Esté tranquilo, estoy aquí con usted. Sí. Pero el problema es que estamos en zona. Sí, ese no es el problema. Que se cierre acá, perdón. No, no, o sea, que va a venir gente. Todo de pesca, Santiago. Se me descargó el teléfono. Sigo pensando en qué. Chicos, yo salí de pantano a ver qué. Jicol, te van a ir a matar, güey. Por favor. Buenísima, Santi. Si alguien está en este directo y jugando Fortnite, que no nos haga. Que no nos haga sí. Sin sniper, güey. Sí, por favor. Que no sea de esos ratos, porque te prometo que sí nos baneamos, ¿verdad? Bueno, que si sí baneas, nos baneamos. Yo no. Yo sí baneo. Yo no estoy aquí. De string sniping. Acá hay fogata. Uy, sí, las fogatas sirven. No la encienden todavía, porque... Es que lo más recomendado es estar en el charquito de sorbo, a donde hay un tubo de sorbo. Acá chicos, en la marca azul hay que estar. Sí, y cuando ya tenemos poca vida, un pequeñín, de los pequeñitos. Exacto. O azúcar de vendas o como sea, pero... Hay que agarrar lo más posible de curas. Exacto. A 30 ya se empiezan a tomar los botiquines. Todo lo que tengan. Cuando estén a 30 de vida. Cuando estén a 30 de vida se empiezan a tomar botis. Botis o lo que tengan. O sea, algo así. Voy a ir a por un drop para
ver si me toca un arma legendario para Santi o... Y también... ¡Uy! Curas. Perfecto. Tengo caña de pescar, voy a ir a pescar. Jay, necesito que nos ayudes pescando, güey. Ok, chicos, estamos fuera de zona. Perfecto. Ya podrían empezar a venirse para acá. Güey, nah, para Santiago me tocó un arma legendaria. ¿Te la das, güey? Claro, es una pistolita común, legendaria, pues. Santi, sí, Santi, Jacob te va a dar un arma legendaria. Venga, Santi, tienes que venir acá. Sígame. Sígame. Este soy yo, Aarón. Chicos, aquí hay una fogata y chunches de slurp. Entonces... Chunches de slurp. Sí, sí, esos cosos. Chunches, sí. Arre, que pesado con el chunche. Véalo, Aarón, acá está. Dile a Jay que te la dé. Empieza a venir la tormenta, vámonos para allá. Vámonos para mi marca. Sí, tenemos que buscar otro. No lleven escudos, no lleven escudos. Solo curación de vida. Güey, y ve, ya quedan pocas personas. Sí. Eso es muy bueno. Chicos, tenemos setas, tenemos de todo acá. Sí, aquí hay de todo para... De curación hay de todo. Cuando estén a poquitita vida ya empiezan a ya saben, a curarse. Este reto ya había empezado, pero en sí empezamos, chicos. Cuando nos agarre la tormenta empezamos. Vengan aquí. Dos, uno, me agarro la tormenta ya. Cuando esté a 30 de vida empiezo a, ya saben. Aquí, venga, ¿para dónde vas? ¿Dios, para dónde vas? Vengan con Jekyll. Santi, estamos haciendo un reto de ganar en la tormenta. ¡No! ¡Qué lindo! Quieto, las cañas de pescar. Yo tengo seis pesqueñines. Yo también, ¿te los puedes llevar? No, es que yo también necesito, sí, es cierto. Pesqueñín. ¿Alguien ya es este pesqueñín? Yo estoy con las setas. Yo me llevo todos los pesqueñines porque tengo un espacio libre. Todos los que tengan pesqueñines, denle algunos allí con mi muero. Voy a agarrar setas. David. No se empiezan a 50 se toman un pesqueñín. Casi se va a morir. A 50 se comen un pesqueñín. A 50 se comen un pesqueñín, recuerden. Chicos, vamos acá. No, acá olvídalo, a 30 se toman los pesqueñines. Vamos a la cosa de Slurp, acá conmigo. ¡Sí, el camión de Slurp! Está acá, güey. O sea, no es el camión de Slurp, Santi se murió. Ay, Santi, me da lástima, pero bueno. Alguien que lo cure, güey, yo me voy a morir. Cúrese usted. Me da tiempo. Perfecto. Cúrese usted. Vamos acá. Santiago, ¿estamos esto? Me voy a tener que echar mi oficina. Estamos sobreviviendo, no me lo puedo creer. Otra vez.
No, Santi no lo logra, güey. Santi, dale, 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 vos podés, Santi. Bien. Chicos, vámonos, vámonos hacia el camión de Wolf que está aquí. No, Jay, está muy largo. Pero cuando ya estemos a finales de... Ya sabes. Es moviéndonos poquito a poco y el camión de Wolf está aquí. Chicos, métanse en acá, acá, acá se van a correr súper rápido. Si les toca pequeñines, por favor, démelo todo. Pero Jay, nosotros también necesitamos, güey. Es que solo tengo estos dos. Este y este, solo tengo dos. Me voy a morir. ¡Córrese, córrese, córrese, córrese! Me quedan dos pequeñines. Pequeñines, perdón. Santi, métase ahí adentro a curarse. Isaac se va a morir, se murió Isaac. ¡Y también va a morir! Me muero. ¡Triple! ¡No! ¡Vamos, Jay! ¡Vamos, Jay! ¡Esto es! ¡No me tengo que estar listo! Te puedo dar uno, te puedo dar uno nada más. No, Isaac. ¡Santi! ¡No! Carroñero, carroñero, agarre los pescaditos. ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Chicos! ¡Necesito pescados! ¡Necesito pescados! ¡Me quedé sin pescados! ¡Me quedé sin pescados! Estamos muertísimos los dos. Morí. ¡Usted lloró! ¡No! ¡Top 2! ¡Top 2 a la primera! ¡Dile! ¡Listo, Santi! Ok, dale, dale listo para conseguirlas. Sí, señor, perdón. ¡Qué bien, chicos! ¡A la primera! ¡Qué buena! Buenísima, chicos. Lo ideal es que nos toquen zona hasta lo último. Sí. ¡Venga! ¡Hagamos esto! ¡Pesquemos un montón de pescados con una sola arma! ¡La mejor! ¡La mejor que encuentren! Luego, nos vamos a final de partida, pero escabullidos, ¿me entiendes? Si vamos a alguien, sin dispararle ni nada. Hasta si logran encontrar una caña de pescar y un arpón, un arpón, sí. Porque, vamos, el arpón se gasta rápido, pero la caña es infinita, entonces aprovechamos y nos llevamos. Pero dura más. Primero nos gastamos el arpón, Pero es que el arco... Pero intentemos solo así, ¿me entiendes? Güey, y si el tipo de, si los tipos que ganamos la partida estaban haciendo lo mismo, ¿qué hubiera pasado? Oigan, sí. Güey, vea, acá en pantano hay muchos pescaditos. Hay muchas cosas para curarse y todo, pero aquí hay demasiados lagos de peces. Es que, ¿y entonces a dónde vamos? Yo digo a pantano porque hay más cosas para curarse. Así es que los lagos de peces se gastan rápido. Santi, caiga en pantano con nosotros. ¿Ah? Antes no. No, antes no. Y no sé, porque estamos locos. Ja, 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 ja. Chicos, traten de agarrar arpones. Arpones y cañas de pescar. Apenas, apenas agarren una caña a pescar. A pescar.
No, ¿qué es? Con este reto, con el reto, con el reto. Santi, Santi. A buscar. No, César, no es que seamos top 2, César. Es la forma más de más fácil de ganar. No tan, no es la más fácil, pero es la, digamos, la okay, voy a ver cómo va el reto. De ganar sin pelear, digamos, usted le pone un reto de ganar sin pelear, se puede hacer dos retos sin un solo reto. Bro, llevo escopeta por si atacan a alguien. ¿Puedo ver cómo va el directo? Me atacan. ¿De dónde? Ah, de atrás. Yo te cubro, Jay. Ya no, ya lo maté yo. Buenísima. ¿Extorsionen? Otro. ¡Uy! ¡Este tenía botiquín! ¡Lleven toda la curación que puedan! Rematen porque hay tipos con curación. Hay tipos con curaciones. Este tenía dos botiquines. Perfecto. Voy a ir a buscar cañas de pescar. Ya yo tengo arpón. ¿Qué tiene arpón? Yo ocupo caña de pescar. Yo ¿qué pasó, Santi? 13 balas de qué es que. Aaron, venga aquí. Okay, aquí están cambiando. De esa, tome. No tengo balas. Yo todavía no tengo caña de pescar. ¿Tienen balas de rifle? Que le den a Santi, porfa. De rifle, no. Cucu, te va a dar, Santi. Ok. Otro botiquín, yo tres botiquines. Perfecto, Jay. Si sale que mataron a un Kevin es porque Kevin nos quería hacer streaming de aquí. Mátelo, has hecho. Jay, ¿qué hice? Activó uno. ¡Mátelo! ¡Tengo un tipo aquí arriba! ¡Arriba de Chase hay un tipo! A ver si hay otro. ¡Chicos! ¡Pero se quedan callados! ¡Yo tengo tres! ¡Perfecto! El escudo no sirve de nada. Acá están los dos, atiende. Lo que sirva para atacar no sirve de nada en esta situación, porque obvio. Que no. Hagamos retos. Bueno, es el directo de Keisa, pero bueno, tenemos que hacer retos. Porque es lo más de moda, amigos. Jacob, ya es confirmado, hay que agarrar más de 6 pequeños. Hay que agarrar muchos, demasiados. ¿Me entendés? Sí, los más que podamos. Y cuando ya estemos a poca vía, intentamos ir al camión de Blur. Exacto. Nos vamos mantengamos a esta cosa de aquí. Nos vamos a esta cosa de aquí. Ya, ¿verdad? Vean que ya viene la tormenta y no tengo caña de pescar. Santi, pero no se lo tome, que lo necesitamos. Para hacer el reto. ¿Qué? Para ganar. Yo llevo 4 botiquines. Jacob, ¿querés 5? Dale, dame uno más. Pero me tocó, me quedan 6 nada más de arpón. Yo llevo puros botiquines. Yo 2. Es que me tocó un sorbo y Santiago se lo tomó en mi cara. ¿Un pescado de sorbo? Sí. No. ¡Eh, freestyle, con el arpón!
Voy. Ya voy para allá. ¿Qué pasó, Aaron? Sí, ahí está. Pues no puede ser. Bueno, esto me lo voy a llevar yo. Olvídenlo, las armas no sirven. Uy, todavía queda un poquito, Ah, no, mentira. ¿Qué pasó, Santi? Sí, táctica. Pero azul, no morada, ni legendaria. ¿Qué? ¿Me haces el estado tuyo? ¿El qué? El estado tuyo. ¿Cuál? ¿Tienes una muerte, no? Sí, dos. De hecho. Aaron, ojo, chicos, empieza a venir la tormenta. Qué rápido. Me tocó un arma. Y solo llevo botiquines. Es de problema. Pero todavía no. Pero que hemos tocado. Hey, venga, Santi, no rompa el camión hasta que estemos muy tocados. Hey, venga, Jay. Me acabo de tocar un arpón. No, cucu. No lo rompas, Santi. Pero que no lo piquen. Perdón. No tengo nada. Lo tengo. Sí, no tengo pescaditos. Solo tengo puras curaciones. ¡Honguitos! Dime. ¡Deshágalo en otro momento! ¡Yo estoy tocadísimo! Ok, vamos al camión de Snorty. Tratemos de ir al camión de Snorty. Entonces no puedes. ¡Santi, Snorty! ¡No puede ser! Ahora nos vamos a morir por culpa de Santiago. Ay, me muero. Necesito pescar con el arpón. ¡El arpón! ¡Yo tengo uno! ¡Toma, Santi! No, ya Santi murió. Cuando uno llega a menos de 30, ya está muerto. Sí. Pero aclaro lo que se va a morir. ¡Tome! Que ¡Ya te mueres! Santi. ¡No, cúrese! ¡Yo lo curo! ¡Usted toma el pote! Pero Santi, ¡Yo lo curo! ¡Tranquilo! ¡Cúrese usted! Voy a ir a la cosa de Slurp. ¿Al camión? ¿Cuándo lo destruyó? Saqué Isaac. Y Aaron, ya sé, pero tiene arma legendaria. Le ando buscando, pescando se pueden encontrar. ¿Qué? Yo tengo un dragón. César, ahora que suba la tormenta en 19 segundos, vas a morirte. Vaya tomándose un bote. Ahorita hay evento, chicos. Oiga, sí, es a las 10. No, tienes a las 9. Freestyle, usted tiene que pasar en tu familia, tome. Santiago. Déjenselo usted, Aarón. ¿Para cuánto? ¿Cierto? ¿El de miedas? No. ¡Ay! Sígueme. Santi, vaya a dejarlo. Vaya a dejar ese... ¡No! ¡Ya está! ¡Está por el camino! ¡Ese pescado, Santi, que te mueres!
Diga Jekyll, Jekyll sabe dónde está el basurero. ¡Está aquí, Santi! Dice que no puede. Eso no puede jugar, mataron. No, porque acuérdese que ya había puesto la pistolita en el de espectro. Sí, la pistolita es un arma, Jekyll. Sí, pero ya la había puesto en el de sombra, ¿no? Sí, él la puso en el de sombra. ¿Está en el de sombra? Ese es el de sombra. Tome, Santi, tome. El botiquín. Estamos aguantando mucho, chicos. Sí. Pero no como la partida pasada. La partida pasada sí aguantamos demasiado. Pero no quiero material, nada más quiero pescados. Sí, Aarón, es que es con armas. Ven. El Kingsman cuenta como arma. Pero si el Kingsman es como arma, entonces ¿por qué no lo deja? Porque ya, él ya había dejado la pistolita en el... Ah, él digamos que si él... Porque ya lo tiene. Es porque ya lo tiene. Usted dice que le faltó uno, pues qué raro. Chicos, vengan, aquí tengo una fogata, pero yo la voy a prender. Prendan a un lado. ¡No, Kaisa se va a morir! ¡Fufu! ¡No dejen que Kaisa muera! Ni Santi. No, es que el problema es que todavía quedan muchos jugadores. Porque no ganamos, ya no vamos a normal, que sí, ya o podemos hacer esto ya con suscriptores. Partidas privadas, ¿sí? No, pero en refrega. Ve, Epic no le da el permiso que ese, entonces ve en refrega. A ver, si es con permiso de Epic. ¿Qué se tuve? Están como nosotros. ¡Santi! ¡Come, Santi! No sé, yo me voy a pescar y... ¡Santi, no! ¡Río, no sé! ¡Tome! ¡Prende, tome! No importa, yo... ¡Sí! No muera, sí. Tranquilo. Voy a morirme, sí, pero... Sí, agarré ese. Ya me voy. Con eso voy a pescar algo más. Bueno. Con eso voy a pescar algo más y... Pero no me fue muy largo. No, allí. Tengo dos arpones, Dejen que yo muera y agarren los arpones que yo tengo. No vas a morir, Jekyll. No te voy a dejar morir. ¡Te demoras tú también! No me voy a morir. No me deja curarlo. ¡No, Jay! Aarón, pero no nos va a servir de nada la tarjeta. No hay dónde pescar, ¿Para qué cogen la tarjeta si no es necesario? ¡Ey, que se te ha morido! Perdón, pero es que no puedo. ¡Güey, los últimos deben de estar! ¿Pero qué pasa? ¿Dónde están los otros? Ah, sí. Jugamos normal, ¿ya? Ya, ¿con subs? ¿Y si jugamos con subs? A ver...
un sub que esté aquí viendo el video. Vamos a ir a un lugar que Jay dice que siempre le salen una... ¿Sí? Chicos, ¿y si jugamos con subs? No, o sea, y si había alguien, o sea, ¿quién está viendo? ¿Vosotros? Jacob, dele listo. Está bien, no sé. Pedro, si estás viendo en vivo, eres uno de los subs afortunados que va a estar aquí. Recuerdo. Bueno, vamos a la escuadra, no importa. Me llevo, eso fue el caño. Dale a listo. Eso es fin, porque solo una persona está viendo el en vivo. Ya entraron en partida. Me acabo de dar cuenta de que cuando estaba viendo que solo había uno, era yo. ¿Sales de la partida? Para jugar en escuadras. Y ya saben dónde salen armas legendarias. No, mentira, no te salgas, Santi, creo que sí entré. Si entramos, si entramos, yo siempre. Yo siempre tengo la carga. No, Isaac no, Isaac no. Yo no. Tranquilos, tranquilos, jueguen ustedes. Oh, o sea, yo, Freestyle, en refriega es mejor. Por los drops, y todos traen armas morados o legendarias, y si son morados, se mejoran. ¿Y yo? Bueno, dale, cárganse. Dale, me refiero. ¿Verdad? Chicos, el evento de Travis Scott es en poco tiempo. ¡No, güey! ¡Ya! ¡Espérate! ¡Sálgase! Creo que ya está disponible el evento de Travis Scott. No, no está disponible. Lo pone 45 minutos antes. Sí, pero aún no oye. Es a las 10. Te le dije que es a las 10. Despejo. Chicos, no más. No le den a listo. Esperemos un poquito porque ya. Falta poco. A las 8:30. A las 8:30 empieza. De ahí, vea. A las 8:30 ya nos podemos meter. Imagínate. Pero Jay, empieza a las 9, güey. ¡Por eso! Hay que meterse media hora antes, no te. Inútil. Esto es muy avanzado. No, mejor metámonos a partida. Que vemos donde el evento, a ver cuánto falta. ¿Okay? Dale a listo todos entonces. Santi, dale a listo. Este directo está durando un montón. Y es que los directos duran una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, arriba. ¡Pupu! ¡El dorado! Pero el evento en vivo.
Es el mismo que el pasado, sí, está bien, pero o sea, un evento no se vive siempre. Quedaría súper buenardo porque el directo haciendo retos y más encima después pampa. Uy, nos toca la parte del escenario, vamos. Vamos a ver cuánto falta. Si falta una hora. Pero si falta una hora. Si falta media hora. Ya lo vea. Una hora 35. Te dije que era a las 10. Una hora 35 es a las 10. Yo te dije que era a las 10. No me hiciste caso. Chicos, son las 8. Por eso, faltan 2 horas. Por eso, porque faltan 1 hora. Pues falta 1 hora y media. Yo quiero ver el evento, pero el último, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque el último es donde sí van a ocurrir las cosas, o sea, el mapa sí va a estar inundado ya, ¿me entendés? Ajá, o sea que no vamos a ver el primer mapa. Probablemente, no sé. Santi, empieza hasta dentro de 1 hora. El directo lo podemos hacer, vamos, nosotros podemos. Chicos, tenemos una partida en directo, estamos muchísimo. Mira, dos de refriega, porque recuerda, las de refriega duran 1/2 hora. Sí. Jacob, una preguntita, güey. ¿Qué pasó? Que nosotros no podemos, digamos, en todas las ciudades hay basureros. En todas. Perfecto. Sí, en todas. Pero lo que no sé es si funciona esto en refriega. Puede ser que sí. Eso es lo que no sé. Acá en arena ya encontré el de espectro. Me falta el de sombra encontrar. Güey, en finca es súper fácil encontrarlos. Sí, en finca yo sé dónde están. Yo también. Los dos, es lo mismo. Lo mejor es que ¿qué pasó? Debe, chico. Acabo de matar a alguien. Tranquilos, no he viajado a China. ¡Es mentira! ¡Mentira! Solo un a la delta. Santi ya tiene el arma legendaria. Dice, si encontrás un arma legendaria me la puedes traer. ¿Ah? Si encontrás un arma legendaria me la puedes traer. Claro, más bien voy a intentar de mejorar una. Igual, a mí ya no me gusta tanto refriega como antes, ¿sabes? Sí, el refriega antes era muy buenardo. Tenía más acción. Exacto, por eso es que... ¡Había más noobs! Me tocó estar, la puedo mejorar.
Voy a intentar de mejorar. Eso está. Ay, Santiago, no, no, no. Yo. ¿Ve cómo lo vamos a replegar? Jugando con subs. No, es como... Digamos que esto es jugar con subs. Digamos. ¡Buena, Santi! Hola. ¿Por qué? Porque está jugando en otra cuenta. ¿Qué pasó? Porque estoy en el teléfono. Sí. Güey, estoy sobreviviendo súper en la tormenta. Tranquilos, me voy a apagar, chica. Ajá. No, en serio, tengo una vergüenza. Y Brian se fue. ¿Y por qué se habrá ido? Yo, pues no. Sí, yo también. Estoy viendo la cámara de Keizo con el otro celular de Rashi. Ya iba a decir, ¿y si la vamos a ir así? Pero modo creativo está desactivado. Yo todavía no. Cristian, ¿ya hiciste toda la arma legendaria? Yo es que en teoría me tocó hacia acá está. Ya lo tengo. Santiago se salió porque ya lo hizo también, pero yo me voy a quedar en la partida. Bueno. Ya lo tengo, chicos. Mira sombras y viene a la cuenta de Freestyle. Uy, le pegó un enemigo. Perfecto, ya lo tengo. Tengo almidas de sombra. Sí, yo tengo almidas de sombra. Sí, sí, lo tengo. Me lo va a dar. Me tiene que dar la skin de Travis. Dame una foto que vendas para hacer uno de los desafíos de venidas. ¿Qué llaman este envidio? Yo tengo sombra. Sombra, obvio. El de sombra está súper bueno. Oigan, sabían que ahora sombra es bueno. Sí, sombra es bueno. ¡Ahora son más o menos buenos! ¿Qué pasa? Porque miras es malo. ¿Y de qué es miras? De espectro, ¿verdad? Bueno, de espectro y de sombra. Pero la historia es de espectro, pues. Buenísima. ¡Muerto uno!
Que ella tiene bazooka de venta, Jacob. ¡Dame la quita, por favor! Tita, toma la bazooka de vendas para hacer un desafío. ¡Tita, porfa! ¿Cuántos desafíos te faltan, Jay, para ayudarte? No, Tita, dame la bazooka. ¡No, no! ¡No es para curarme a mí! ¡Dame la bazooka de vendas! ¡Que me la dé! ¡Que me la dé! ¡Yo también lo compro! ¡Lo compro más que usted! Mala gente. Ahora te voy a dejar morir. Porque sí lo eres. Sí, no importa. Sí, no importa. Sí. Es que Jacob y yo nos entendemos al tope, ¿sabes? ¿Y Tairis qué? Terreno. Mentira, mentira. ¿Qué es eso? ¿Cómo vas a caer en la mía? Oh, no, es que tú estás con el lugar. ¡Güey! ¡Me estoy cagando! ¡Mira! ¡Me estoy cagando, po! ¡Ay, qué mal! ¿Y qué desafío te falta? ¿Solo ese? No, el de... Vea, me faltan tres de ocho. Tres, perfecto. En ese baño ponerse un... O secuaces en el yate de la agencia. Eso lo voy a hacer en la parte que viene. Le vamos a dar... No, olvídalo. Elimina a un jugador o secuaz con un arma legendaria de jefe. Un dragón en esta partida. Y me falta el de la bazooka de vendas, que no llevo casi nada, porque no uso la bazooka de vendas nada casi. No, es que no deja observar en Jacob, ¿tenés un arma legendaria? No, no tengo un arma legendaria.